Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar el capítulo número 12, el penúltimo capítulo, supuestamente el penúltimo capítulo de nuestro querido noblese, que en fin, que se prende la cosa. Cosa intensa se viene, la verdad. Capítulo número 11, en fin, básicamente, nuestra querida Sela es llevada allí contra la... Bueno, es llevada contra, no, es llevada hacia la Lore. La Lore la dice, dime la verdad, pum, hasta que casi la deja hecha mierda. Al final no confiesa, la detienen y nada. Básicamente viene el rubito, el que se le ha pretendido como 20.000 millones de veces y la ha rechazado 20.000 millones de veces, será, diciéndole que no ha visto nada. Que no sé qué, que no sé cuánto. Ha visto a alguien más fuerte, que no sé qué, que es humano y que bla, 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 en fin. Que al final dice que, bueno, la Lore deduce de que es el Frankenstein y que está Rachel ahí. Perdón, Rachel. Está Ray ahí, así que pues nada. Dice que van a ir a buscarlo, que no sé qué. Al final aparece un avión. Viajan en avión, por cierto, Ray, Frankenstein y nuestro querido Reggie también viajan en avión y supuestamente para que no les detectaran saltan del avión, el avión se estrella en la isla, le informa eso a la Lore mientras Gester está encerrado. La Lore le dice, se sale claro, dime la verdad, le cuento la verdad a Gester, le dice todo y nada, que dice que Ray está vivo, que ha despertado, que él es noble y todo y que está viviendo ahí. ¿Qué pasa? Que este le dice, pero mi Lord, me tiene que castigar por haberle mentido, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque básicamente Hester, como se nos cuenta, Hester ha criado a toda la, a casi todos los nobles de ahí desde niños. Hester es como el abuelo de la familia casi, básicamente. Ha cuidado a todos y por eso le dolió un poquito a la Lord que el traicionase a Hester, que no le dijera la verdad por eso. Aunque bueno, en fin, al final dice que le castigue, que si no me castiga, o sea, bueno, me quiere castigar básicamente, si no me castiga no, me tiene que castigar por haberla mentido, al final la castiga la pobre Lord que la lleva por la Gester, pero como le dice, castígueme, él le castiga y le mete en el sueño eterno, con lo cual Gester está dormido, todos los nobles ahí de la junta se alborotan, después que no sé qué, después se enteran los ¿cómo se llama? Los soldados, los del ejército, todo se vuelve una locura total y obviamente la gente ya está en contra de la Lore por lo que ha hecho, por Gester. Nada, todo eso se entera y se emputiza literalmente, se emputiza y rompe la cárcel, literalmente, emputizada. También es como hemos quedado. Takio y M21 viajaban en el avión en la parte trasera, pero salieron vivos. Les metió, por cierto, antes de viajar, antes de que se fuera Frankenstein, les metió como una especie de la droga que tenían ellos, pero en vez de que sea droga, es más bien un potenciador de su poder. O sea, va a potenciar su poder. No es una droga como les metían antes, sino que es un potenciador. Y nada, básicamente, pues eso. Al final de todo, van todos, van a ir para ir al palacio. Y a mientras, vemos que ahí dentro en el palacio se va a liar parda contra la Lore por lo que ha hecho con Gester. Porque ya lo he dicho, Gester es una figura importante, así que, pues eso. Ha sido un impacto para todos. Verás tú ahora que Rey se entere, madre, verás tú. Rey es como se entere de que su abuelo ha sido puesto en sueño eterno, o sea que si muerto, digamos, de cierta manera, se va a cabrear y va a explotar literalmente a tope. Pero a tope, este Rey va a explotar. Vais a ver. Si ha explotado será, si se ha emputizado así por lo que ha escuchado, imagínate ahora su nieto, imagínatelo. Verás. En fin, pues nada. La Lore, yo digo que va a estar fumadísima, ya os lo digo. La Lore va a estar fumadísima en nada. Capítulo número 12, que también descubrimos que supuestamente a Ray, el antiguo Lord, le pidió que fuese Lord. Y todo esto su hija se enteró, la pobre hija se enteró de que se pidió a él.
Y le impactó y todo, pues, diciendo, me esfuerzo tanto para que no quede en ridículo mi padre, no sé qué, ni sé cuánto, que también el padre tiene culpa porque no prestaba atención a la hija, pero bueno. Al final se volvió rebelde, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando murió, pues aprovechó para meterse al poder y ¡pum! A tope. A tope con las órdenes, pero bueno, en fin. Capítulo número 12. Todo es correcto. Ejecución. Un enemigo fuerte se para enfrente de Rai, dirigiéndose al lugar sagrado. Mientras tanto, Sera sabía que había sido encarcelada e intenta escapar de la prisión para evitar el sueño forzado de Gestel. Para proteger a Sera y Gestel, Rai tendrá una feroz batalla con sus propios sentimientos. ¿Podrá salvar a Sera y Gestel? ¡Ah! Osas, osas. Pues mira, mi pobre Sera. Maeta Lord, te cagan, te encagamos. Te encagamos, Lore, te encagamos. En fin, nos ha dado Takio y M21 que están sorprendidos con lo que ha pasado, que les deja impactados. Hayan muerto o la deja super herida. Sera está ahí, pues la vemos ya super mal herida ya. Está reventada de. O sea, sin energía, básicamente no puede combatir, pero se está manteniendo en pie como puede. O sea, tendría que caer, pero no, Sera se mantiene fuerte y firme como una buena mujer guerrera. Y está que no puede, la verdad, la pobre Sera. Claro, está ahí y nah, se te va a revelar todo el pueblo por cagarla, por lo que has hecho con Gestel. Frankenstein se ha encabreado, ¿eh? Como Frank, también Frankenstein ha tenido mucho que ver con Gestel, la verdad, mucha relación, mucha amistad, de cierta manera, por así decirlo. Así que, pues nada, vemos ahí que está Frankenstein. Vamos, va a explotar Frankenstein. La vemos súper herida, pero bueno, va a combatir. La Lord, y aquí vemos que ha metido a Gestel, como la ha metido a Gestel en el sueño eterno, la verdad. Uf, 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 duras palabras. Y vemos sangre, y no sé si es que ha hecho algo Rai, o es que va a hacer su ulti Rai del poder de la sangre y todo, y va a matar a la Lord. O puede ser que sea el recuerdo, como dijeron que Rai mató al Lord, supuestamente dijeron que lo mató él. Veremos qué va a pasar, la verdad. Se ha puesto cosa tensa, la cosa tensa, tensísima. Vamos, que va a explotar todo. Y ya lo digo, la Lord no va a aguantar ahí arriba, en el trono, nada, la verdad. Todo por hacer eso con Gestel, vais a ver. En fin, nada, cosa interesante se pone en el asunto. Para el próximo capítulo y la semana que viene el capítulo final, así que veremos qué va a pasar el miércoles, así que nada más. Yo que lo dejo, así que, vale, hasta la próxima.